Cada día nos debe quedar muy claro, a nosotros ya nos quedó, la importancia de ustedes, amigas y amigos de los medios, la importancia de su opinión, la importancia de su comentario, la importancia de su fotografía. Hoy por hoy, los tepicenses y los nayaritas deben estar más que nunca informados. Nos queda claro que sigue vigente la intromisión del gobierno estatal en este proceso electoral. En un intento, hoy lo podemos decir enfáticamente, en un intento desesperado porque sus candidatos ganen. No nos molesta, nos indigna que aún cumpliendo con todos los ordenamientos legales, las empresas que decidimos nos apoyaran con la estrategia de cobertura a través de anuncios espectaculares, haya sido amenazada por el gobierno del estado para que no los colocara en tiempo y forma. Y esto debe ser público, y aquí nos deben ayudar mucho ustedes. Queda muy claro lo que quieren los tepicenses, lo que quieren los nayaritas. La gente quiere un cambio, y se lo tenemos que dar todos. Por eso es importante que nos ayuden a compartir, que nos ayuden a difundir, que nos ayuden a informar a la ciudadanía de lo que realmente está pasando en este proceso electoral. Lo más lamentable de este asunto es que esta elección se esté perfilando para que sea una elección judicial, se esté perfilando para que sea una elección no a través del voto de los ciudadanos. Y eso no nos gusta, por supuesto que no estamos de acuerdo. El gobierno debe entender que debe dejar que los ciudadanos elijan libremente a quien los gobierne. Y hoy han decidido cambiar y hoy han decidido darle la oportunidad a una nueva forma de gobierno. Hoy en la mañana en el poblado de Bellavista nos destruyeron un espectacular, lo navajearon totalmente, también se está armando un expediente y bueno, es evidente pues que hay desesperación, es evidente que hay temor ante la inminente derrota del partido oficial, como dice el gobernador, el próximo 6 de julio. Nosotros seguiremos apostándole a que esta sea una campaña alegre, entusiasta, propositiva, de construcción de un mejor Tepic y de un mejor Nayarit, y lo seguiremos haciendo todos los días. La gente está muy entusiasmada, la gente está muy alegre, muy participativa, pero sobre todo, y con esto termino, con una gran esperanza de cambio. Y ese es el compromiso de la Alianza de Facto PAN y PRD y de sus candidatas y de sus candidatos. Muchas gracias.